Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Ya estamos al aire en este momento, ya para comenzar a compartir un buen tiempo, un agradable tiempo en y con amigos del Bío Bío. Hoy día principalmente viernes 23 de abril de este año 2021, qué rápido pasa el tiempo, pero siempre contenta de poder compartir con buenos profesionales y amigos que nos acompañan. Me encanta este día porque podemos conocer gente linda, gente profesional, gente con vocación de servicio y lo más atrayente, lo más simpático, que son de nuestra región, de la región del Bío Bío. Así es que doy una cordial invitación a aquellos que hoy día quizás se han quedado un poquito atrasados con nuestra transmisión, a que puedan igual revisar nuestros videos y, por supuesto, ver a estos profesionales que nos orientan viernes a viernes con un tema, por supuesto, de interés. Voy a presentar a nuestra buena amiga que ya está con nosotros, está lista y dispuesta para poder compartir en esta noche con nosotros. Y estamos hablando de Isabela Monsalves Muñoz. ¿Cómo estás, Isabela? Hola, hola Diana, ¿todo bien por acá? Agradeciendo la invitación. Todo bien. Excelente, muy bien. Agradecemos que estés con nosotros hoy día viernes y tengo una amiga que están ella alegre, chistosa, Isabela, que dice, hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe muy bien. Así que hoy día nosotros también sabemos que es día viernes, por lo tanto nos compete compartir un tiempito de conversación, un tiempo bien especial donde te hemos invitado como médico veterinario en esta noche. Producto de que tan importante es el cuidado de las mascotas, el saber de ellas, sobre todo en un tiempo tan especial que estamos viviendo de pandemia. Pero principalmente queremos introducirnos un poquito a conocerte. Tienes 24 años, eres de la comuna de Chiguayante y queremos saber cómo te interesaste por esta profesión tan linda de las mascotas. Bueno, mira, en general vengo de una familia perruna, digámoslo así, siempre hemos tenido mascotas en la casa y de pequeña, o sea, siempre estamos, o sea, mi familia siempre me inculcaron esto de llevar a las mascotas al veterinario, y fui aprendiendo, conociendo gente y de a poco me fui encantando con la profesión y cuando tuve la oportunidad de entrar a la universidad, la verdad es que no lo dudé por ni un segundo y fue mi primera y única opción para poder entrar. Afortunadamente, sí, como bien dices, el tema de vocación fue bueno y eso, feliz con mi carrera, súper buena y en general la motivación fue mi familia perruna que siempre me enseñó la importancia de la medicina veterinaria en la vida en general de todas las personas. Muy bien, excelente, eres muy jovencita, así es que nos sentimos orgullosos, orgullosas de tener gente linda y profesional que amen tanto a nuestra mascota, a nuestro perrito. Yo siempre digo creación de Dios, sin duda ellos son tan sensibles también, perciben nuestro ambiente, aunque muchas veces uno lo pueda ver como mascota simplemente, nosotros hemos sabido que ellos son muy receptivos también y de eso queremos hablar. Principalmente entrando en el tema, hay algunos también mitos, Isabela, de lo que es el tener animalitos y mascotas. Muchas veces están los riesgos de la salud, que muchas veces los médicos también recomiendan no tener mascotas, ya sea por el tema del pelaje, pero eso no deja de ser que también es una forma que podemos solucionar. Así es que hoy día también vamos a tocar ese punto porque nos hacían una pregunta con respecto al pelaje, pero principalmente vamos a tocar un tema súper importante como es el rol de médicos veterinarios en pandemia, en este tiempo tan especial que vivimos. Exactamente. Bueno, en cuanto al rol de los médicos veterinarios actualmente en la pandemia, aquí hay dos puntos importantes a conllevar. El primero en general es el aporte que han tenido los médicos veterinarios en general en la salud pública. Nosotros en realidad como profesionales siempre hemos estado involucrados en el área de salud pública, principalmente en el área de zoonosis. En el contexto actual, el COVID-19 es una enfermedad transmitida precisamente por animales, cierto que es una zoonosis, y los médicos veterinarios estamos involucrados no solo en el área del COVID-19, sino que en general en todas las zoonosis estamos encargados en prevenir la transmisión y el surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas a nivel mundial,
precisamente para conservar no solo la salud animal, sino que la salud de las personas, ¿ya? En este caso, el rol ha sido fundamental, partiendo por el aporte que han tenido muchos colegas a nivel nacional, han aportado en general con la toma el procesamiento en general de las muestras PCR, ya que nosotros igual trabajamos mucho en esa área. Algunos colegas han aportado con ventiladores mecánicos a los hospitales hechos por ellos mismos, que han sido adaptados de veterinarios a humanos para poder utilizarlo. Hay también colegas trabajando en estudios respecto de las transmisiones, todavía no está 100% verificado si los animales pueden contagiarse o no de COVID-19. Exacto. Y además hay colegas que están trabajando actualmente en incluso poder desarrollar una vacuna para que se pueda producir en el país. ¿Ya? Y bueno, en general en mi área, yo trabajo en una clínica veterinaria de animales menores, precisamente con perros y gatos. Y considero, y es bueno que la gente sepa el rol que hemos tenido nosotros actualmente, ya que las mascotas en general se ha demostrado que han sido un apoyo fundamental para las personas en cuanto al confinamiento, ¿ya? Así es, y así es. Efectivamente las actividades veterinarias en ningún momento se han detenido desde que empezó el tema pandemia, todo lo contrario, se han incrementado. Se han tenido que tomar un montón de medidas respecto a la bioseguridad, no solo para protegernos nosotros, sino que para proteger a la misma gente. Y como todavía también destaco lo mismo, o sea, nosotros estamos encargados de prevenir todo lo que son las enfermedades transmitidas de animales a las personas y viceversa. Nosotros también nos hemos encargado de mantener al día la salud de nuestras mascotas. Ya, en general, se han reorganizado las actividades en las clínicas veterinarias, la demanda ha sido muchísima, entre otras cosas porque la gente está en casa y las que están en casa han acudido con mayor frecuencia a las clínicas veterinarias, claro. Y también hay gran parte de la población que se ha encargado de adoptar nuevas mascotas. Ya, eso también es un área a destacar, porque en general los estudios que se han hecho actualmente demuestran que la gente ha destacado el hecho de que sus mascotas han ayudado a sobrellevar de mejor manera el confinamiento, no solo porque ayudan mucho a disminuir el estrés, disminuyen en gran parte la soledad. Exacto. De algunas personas, destacar sí, que sí. Hay mucha gente que vive sola. Así y ha tenido es. Que quedarse en casa durante este año completo que llevamos todos en la pandemia. Y también en general ayudan a mejorar el estado de ánimo, ya que la salud mental, sobre todo en Chile, es un tema que todavía está súper complicado y las mascotas han ayudado a sobrellevar este tema, que es una contingencia que todavía estamos viviendo. Al parecer no tenemos fecha de cuándo puede pasar. Finalización, y las mascotas claro. Han sido súper importantes, han tenido un rol y nosotros como veterinarios nos hemos encargado, dentro de lo que está en nuestras manos, de mantener al 100% la salud de nuestras mascotas. Ya, por lo mismo, destacar que lo que te comentaba, o sea, nosotros hemos reorganizado nuestras maneras de trabajar. Por ejemplo, nosotros normalmente en las clínicas veterinarias se atendía por orden de llegada y ahora estamos atendiendo con horas tomadas previamente, precisamente porque tenemos que evitar el aglomeramiento de la gente, tenemos que evitar el contagio en la mayor cantidad que se pueda y además tenemos que encargarnos de que nuestras mismas mascotas no sufran el estrés que sufren las personas cuando salen a la calle con toda esta sugestión de que me puedo pegar el COVID, de que hay gente acumulada acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? También destacar en ese ámbito que nosotros garantizamos, insisto, no solo la salud de nuestras mascotas, sino que la salud de las personas. Exacto. Y obviamente siempre, como ya destaqué anteriormente, hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder ayudar de todas maneras a la gente. ¿Ya? Muy bien. De hecho, perdón Isabela, tú ya mencionas claramente que en este tiempo ha aumentado, cierto, la cantidad también de adopción de mascotas. Y precisamente quienes tenemos mascotas, siempre las recomendaciones es que teniendo mascotas ya dentro de la casa, el tema de vacunas tiene que ser, pero un tema bien, bien realizado con mucha disciplina, producto que también hay mascotas que no solo están en el living, también están en nuestros dormitorios, nuestras camas,
Y precisamente no está de más decirlo que muchas personas hoy día se han relajado con el tema también de su estado de salud de la mascota, producto de esto de no querer salir. Pero también claro, es muy evidente, importante, que el calendario también de ellos de vacuna y de acuerdo a sus necesidades estén al día por un tema de salud, por los niños y todo lo que conlleva es tratar de no enfermarnos, sino que al contrario, estar bien dentro de todo, ¿cierto? El cuidado que hoy día tenemos como pandemia. Ajá, sí, de hecho en general, claro, el calendario de vacunación, la idea y lo que se recomienda es no atrasarlo. Nosotros sí estamos realizando ese tipo de servicio, como repito, o sea, previamente agendado, y lo más destacable, aparte de la vacunación, es que el carnet sanitario en general se mantenga al día, porque efectivamente no solo las vacunaciones, el control de pulgas, de garrapatas, en general, y el control de parásitos internos es súper importante porque precisamente, bueno, nosotros que día a día podemos compartir con la gente en la clínica veterinaria, igual llegamos a tener cierta cercanía y ellos nos cuentan en general por qué adaptaron a la mascota o cómo se llevan con ella, en fin, un montón de cosas. Exacto. Y, por ejemplo, en mi caso particular, yo he visto que mucha gente ha traído mascotas precisamente porque los niños se han visto muy afectados con el tema de la pandemia, con el tema Claro del confinamiento, sí. El tema de las clases online no ha sido fácil, y en general los niños su tiempo libre no la están pasando bien porque no, entre comillas, no pueden disfrutar de este tiempo libre, y las mascotas han sido una salida bastante buena para los niños para que puedan Sí. estar mucho mejor. Y en el caso efectivamente de los niños es mucho más difícil controlar el tema del beso, de que los abrazan, de que duermen con las mascotas, y por lo mismo el carnet sanitario siempre se debería mantener. Así Así que es, sí, súper Isabela. Buen punto. Bien, 21 horas con 14 minutos. Agradecemos a las personas que están conectadas a esta hora de la noche. Saludamos a quienes nos sintonizan también por primera vez. Y, por supuesto, mencionar que estamos saliendo a través de Zona 8, a través de Terremoto en Talcahuano y mañana a través de la plataforma del Gran Concepción a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí en el programa de cada viernes de 21 horas. Amigos del Bio Bio, profesionales a tu servicio. También quiero mencionar que Isabela trabaja en una clínica que está ubicada en Chiguayante. Precisamente la clínica se llama Clínica Veterinaria Animal Center Chiguayante. Ahí lleva sin duda una carrera profesional importante. Y también saludamos a tus colegas y amigos, Isabela, que por supuesto forman parte de este gran equipo. Sí, sí. Sí, bueno, y que en realidad, como buena clínica, es fundamental un buen equipo para poder mantener todo lo que yo te comento ahora de la salud animal, que conlleva todo el rol que nosotros cumplimos. Y sí, excelente equipo en la clínica, bueno, 100% recomendada. La gente que quiera conocernos nos puede buscar en Facebook, en Instagram también estamos, en nuestras redes sociales, y muchas, están todos invitados a conocer la clínica. Excelente, muy bien. ¿Y la dirección? Perdón, no la mencionaste, ¿verdad? No, la dirección es en la población Olombivana, para los que se ubican, es Fragata Libertad, número 59B. ¿Sí? Muy bien, eso es. Ahí está entonces la dirección específica en la comuna de Chiguayante para que puedan dirigirse quienes, obviamente, mire, como saluda también acá a la mascotita, a esta hora de la noche, y por supuesto visitar y saludar también a nuestra amiga Isabela Monsalves. También decirle a la gente que está conectada en este momento que pueden hacer sus preguntas en relación a este tema, a este campo de veterinaria, que hoy día tenemos médico veterinario, nuestra amiga, y por supuesto salir de todas sus dudas, consulta o algo específico que también quieran aportar en sus comentarios. Vamos tenemos a hacer una consulta. Ah, perfecto. Hola a todos, tenemos una consulta acá. Mire, la voy a poner aquí en pantalla. Bien. De Gris Arelis, dice una consulta a la profesional. Tengo una perrita Yorkshire, así se pronuncia. Sí. Y tengo problemas para lavar sus dientes, porque no se deja. Sé que hay algunos tipos de enjuagues que se aplican en el agua y que en algo podrían ayudar. ¿Qué me recomienda? Gracias. Ya. Bien. Bueno, agradeciendo la pregunta.
Cuando tenemos problemas dentales en las mascotas, lo primero que yo te recomiendo siempre es una evaluación previa por un médico veterinario para ver el estado en el que están los dientes y ver si todavía los enjuagues bucales sirven o en realidad hay que tomar decisiones más allá, como por ejemplo una limpieza dental, la extracción de dientes o esas cosas. En general, para mantener la salud bucal de la mascota, sí hay enjuagues bucales que se pueden diluir en el agua, que no alteran ni el sabor ni el olor de la agüita, pero no todos los perritos lo aceptan bien. Por eso mi recomendación es que ojalá un médico veterinario pueda evaluar bien a tu perrito para ver Claro. si aparte de el enjuague bucal hay otra cosa que le pudiese ayudar por mientras para mantener sus dientes limpios y sanos, que como también mencionábamos anteriormente es súper importante porque las mascotas igual pueden transmitir ciertas bacterias por la cavidad bucal. Así que eso. Ojalá en Animal Center ahí, si quieres agendar una horita, nosotros te podemos hacer una evaluación y ver qué te podemos recomendar. Excelente, Isabela, excelente. No sé si hay más comentarios para continuar. Ahí hay saluditos. Camila Muñoz Gracias. Gutiérrez dice: saludos a la mejor veterinaria. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos a esta hora de la noche aquí en Amigos del Bio Bio Profesionales a tu servicio. Concepción, escucha atento ya, contigo queremos trabajar, sin promesas pero con verdad, con esfuerzo y compromiso vamos a avanzar. Concejal por Concepción, trabajando con verdad, compromiso y esfuerzo, la esperanza y Concepción. Volvemos con Isabela, Isabela Monsalves Muñoz. Me encanta tu nombre, Isabela. Gracias. Ella tiene 24 añitos, es de la comuna de Chiguayante, es médico veterinario y hoy día nos comparte precisamente el tema medicina veterinaria en la vida diaria en tiempos de pandemia. Y queremos saludar también a la gente bonita que saluda a Isabela, nuestra invitada de esta noche, porque reconocemos que tenemos un amor bien grande a las mascotas, a los animalitos que están en medio nuestro. Y verdaderamente, Isabela, como tú bien dices, son buenos compañeros, son receptivos. Me encanta cuando ellos ponen mucha atención a los ruidos que nosotros no podemos percibir. También lo he sabido y, por supuesto, una cantidad de beneficios que nos dan su compañía. Así es que amamos a los animalitos, deseamos siempre que sean bien cuidados, sean tomados con responsabilidad. Es uno más en la familia, increíblemente en el área económica también hay que invertir en ellos para que tengan una buena vida y saludable, por supuesto, para que todos estemos felices. Isabela, ahí estamos mostrando fotografías, un apoyo visual con respecto al equipo de la veterinaria y también, por supuesto, en las inmediaciones de esta clínica. Mira, vemos lo que es el botiquín solidario. Cuéntanos de eso. Ya, mira, te comento. El Botiquín Solidario es una iniciativa que comenzamos en la clínica hace ya unos 2 años aprox. En general, bajo la teoría de que cuando nosotros recetamos medicamentos, normalmente no siempre se utilizan los medicamentos al 100% y estos se pierden porque la mayoría, una vez abiertos, vencen. Ya, normalmente la gente, llega harta gente a la clínica que tiene animalitos de la calle, que ha rescatado, que en realidad nosotros vemos que no tiene muchos recursos como va a poder hacer tratamiento. Y el botiquín solidario en realidad está abierto para que la gente, una vez terminados sus tratamientos, si ven que ya no van a necesitar más esos jarabes o pastillas, o en realidad también se reciben alimentos, sustitutos lácteos y otras cosas, los donen a la clínica y quedan abiertos al público para que quien realmente necesite poder utilizarlo, los lleve y así, una, los medicamentos no se pierdan porque al final quedan ahí. Y dos, podamos asegurar que se pueda hacer el tratamiento a las mascotas porque, insisto, no todo el mundo
puede realizar los tratamientos al 100%, porque el tema monetario igual es un tema súper importante actualmente, porque la pandemia, sobre todo ahora, ha disminuido los ingresos de harta gente. En general, también los animalitos de la calle. Nunca se ha dejado de lado el tema de los rescates y esas cosas, y en realidad nosotros nos vemos en la necesidad de ayudar a la gente que nos trae a los animalitos a consulta y en general necesita aportes para poder tratarlo. Así que ahí es una iniciativa bien bonita que tenemos, nos ha ido Qué súper. lindo. Como te digo, nos han llegado alimentos, medicamentos, sustitutos lácteos y un montón de otras cosas que la gente en realidad ven que ya no lo van a usar, que todavía está bueno y nosotros lo podemos donar ahí, está abierto al público que lo necesite. Así que Maravilloso, sí. maravilloso. Verdaderamente, creo que en este tiempo más que nunca debemos ser solidarios. Ah, ¿y por qué dejar a un lado a estos seres sin duda que también colocan alegría a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestra propia vida? Yo siempre, entre broma y verdad, cuento que un tiempo estuve como, no sé, pasando una etapa, Isabela, como bien especial. Yo creo que fue también un colapso de estrés, harto trabajo en la parte de consejería, etcétera, que me pasó la cuenta y entre broma y verdad le dije a mi esposo, amor, ¿un psicólogo o un perrito? Una de las dos. Bueno, mi esposo me trajo un perrito acá a la casa y fíjate que guau, wow, o sea, marcó nuestra vida. Estamos muy contentos con Peluchín, es súper regalón y por supuesto, hasta el abrazarlo, fíjate que transmiten ese amor tan puro, tan Sí. especial, verdaderamente. Son una bendición en medio nuestro, así es que a todos quienes tengan y van a tener perritos, mascotas, siempre es la recomendación, cuídenlos, ámenlos y por supuesto también seamos generosos con ellos, ¿ah? Así es que Exactamente. Isabela, agradecida también de tu tiempo, bien te lo decía, porque hoy día hay cosas bien importantes, en el caso, por ejemplo, del COVID-19 y animales de compañía, sin duda, eso es lo que hemos estado mencionando. Pero hoy día tenemos también un déficit de cultura con respecto a los cuidados, ¿ah? Y precisamente hay mucho desconocimiento con respecto a ellos, poca orientación. Y es por eso que hoy día te hemos invitado, porque verdaderamente ahí me colocan en pantalla y qué bueno ahí que me indiquen que hay preguntas. Y Marquito González Rabanal dice, ¿alguna manera de calcular edad de las mascotas? Mira, la edad de las mascotas en general nosotros las calculamos según el estado de la dentición. Ya, por ejemplo, en el caso de Perfecto. los cachorros, cada ciertos meses ellos van cambiando sus dientes y según los dientes que estén cambiando o que ya hayan cambiado, podemos calcular la cantidad de meses que tienen. Y cuando ya son adultos, según el desgaste de los dientes, también podemos evaluar aproximadamente qué edad tienen. Ya, ahora, por ejemplo, cuando tenemos mascotas que son de la calle, ahí está un poquito más difícil de determinar porque en general no son perritos que comen normalmente alimento, por lo tanto el desgaste de los dientes es mayor. Ya, pero la forma de calcular la edad a los perritos es a través de la dentición. De la dentición. Perfecto, bien. Nicolás Ignacio Jara Vargas Gracias, dice, Nico. grande, Isa. ¿Quién es él? Nicolás es un compañero de trabajo, él también es estudiante de veterinaria, está a punto, Bien. ya está por titularse y en general trabaja apoyándonos en el área de administración de recepción y también en el área de veterinaria, en cirugías, procedimientos, consultas y Nico, súper buena pega que hace ahí, apañador. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle ahí a nuestro Carlitos que está ahí en los mandos técnicos que por favor lea este saludito o este comentario que está en pantalla. Dice, dentro de la gran cantidad de marcas de alimentos que hay en el mercado, ¿me puede recomendar las mejores para razas pequeñas? Bien, excelente pregunta. Mira, en general, para recomendar alimentos, necesitamos siempre ver el estado de tu mascota. Por ejemplo, la edad que tiene para ver si necesita alimentos de cachorro, alimentos de adulto, para perrito senior. Y sí te puedo decir que en general yo recomiendo que evalúen bien los ingredientes que tienen sus alimentos. Siempre procurar que dentro de los primeros tres ingredientes, ojalá dos sean proteínas, que no tengan gran cantidad de carbohidratos. Y así como consejo en general, ideal que no sean estas marcas comerciales que comúnmente vemos en los supermercados, sino que sean alimentos un poco de la línea premium en realidad. ¿Ya?
Pero por ahí evaluar tal vez la calidad del alimento, marca en específico, no te puedo dar porque depende del estado del perrito. Del perrito. Bien. Sí. Isabela, mira, con respecto a la alimentación, yo sé que acá tenemos una pausa, pero vamos a aprovechar el impulso de salir de algunas preguntas que empiezan a uno a gestar cuando, por ejemplo, uno se acuerda cuando en su infancia a los perritos de nuestra casa la comida que comíamos se le compartía a ellos. Claro. ¿Me entiende? Yo creo que sin duda la gente hoy día mantiene esa tradición de compartir los mismos alimentos que nosotros como familia nos servimos, pero a ver, de un tiempo hasta hoy se ha destacado mucho el preservar el orden en la alimentación y principalmente de sus alimentos especiales que son para mascotas. ¿Debido a qué? ¿Por qué esta diferencia? Ya, mira, en general eso se ha dado porque durante los años y en realidad a través de las últimas décadas se ha desespecializado mucho el área de la nutrición veterinaria. Ya, claro, actualmente nosotros damos alimentos, estos piensos preparados, porque están hechos con una cantidad de calorías, de vitaminas, proteínas, grasas, etcétera, específicas para cada situación de la mascota. Por ejemplo, tenemos los alimentos medicados, cuando tenemos perritos con problemas renales o hepáticos, que en general no necesitan consumir mucho sodio, algunos necesitan un requerimiento más grande de potasio, y se ha demostrado, como te digo, con el avance de la nutrición veterinaria, que estos alimentos han ayudado no solo a mantener el estado de salud o a disminuir el avance de las patologías, sino que a alargar la calidad de vida de mascota. Ya, también el tema de por qué darle a un cachorro o a un adulto o a un perrito senior, lo mismo. O sea, según la etapa de vida en la que se encuentra la mascota, tiene distintas actividades. Hay algunos, por ejemplo, los cachorros tienden a ser mucho más activos, aparte que están en crecimiento, entonces ellos necesitan una gran cantidad de calorías, versus un perrito senior, un perrito viejito, que gran parte del día se la pasa en inactividad, se la pasa durmiendo. Entonces ellos necesitan menor cantidad de calorías y por eso en general ahora se determina como distintos tipos de alimentos según la situación de cada mascota. Y lo mismo con el Perfecto. tema de las cantidades, porque los alimentos están hechos para cantidades específicas. Si nosotros aumentamos o disminuimos estas cantidades, también al final podemos terminar ocasionando problemas De de todas maneras, muy salud. bien, muy bien. Más que un tema comercial, es por su salud. Y bien dices Exactamente. tú, las calorías de un ser humano que somos nosotros no es las mismas, obviamente, ¿cierto? La temperatura corporal de una mascotita. Así es que Claro, más que un tema comercial es importante. ahora en el caso que tú igual me mencionabas, que sí, pues yo igual tengo mascotas y de repente cuando uno está comiendo, chuta y te ponen unos ojitos que a uno igual le dan ganas de darle un Sí. poquito. En general, yo le recomiendo a la gente que cuando los premien, siempre traten de que sean premios para mascota. En el caso de las galletitas o de los sobres, siempre trato de recomendarles que sean en baja cantidad, porque igual les está agregando calorías extras y muchas son conservantes y cosas así que traen. En general, si les puedes, por ejemplo, dar un poquito de pollo cocido, alguna verdurita, las frutas también les gustan harto. La idea es que no sean alimentos procesados en general, con estos ultraprocesados, harina refinada y Exacto. esas cosas. Y claro, tampoco le vamos a estar dando de nuestra comida que es aliñada, que trae sal, y que en general hay un montón de alimentos que nosotros consumimos, como por ejemplo el chocolate o la cebolla, que son tóxicas para las mascotas. Wow, es verdad eso, principalmente el chocolate. Es algo que Exactamente. también fue muy recurrente en darle porque como que sentíamos que le gustaba el dulce y todo, pero después empezó a circular videos con respecto a eso y los típicos huesitos también de pollo, que También. uno los compartía y sin duda son fatales, muy peligrosos, así es que ahí sin duda nos forman conciencia de ser aún más cuidadosos con ellos. Saludamos a Berenice Bravo Muñoz, dice, ay qué tierna, dice, la mejor doctora de peritos. Muy Muchas bien. gracias. Cariños a Berenice en esta noche, muy bien, 21 horas con 32 minutos y vamos a reiterar la dirección de esta clínica. Mira, ahí está Peluchín, a nuestra mascotita te la presentamos, querida Isabela, él es Peluchín, así es que nuestra mascotita, quien amamos muchísimo, muy especial y también por supuesto a todas las mascotitas que están en los hogares, son muy queridos, amados y también deben ser ellos respetados, ¿por qué no?
Linda, reiteremos la dirección de la clínica ahí tanto en pantalla como también algún número de contacto. Sí, tenemos un número de contacto, te lo dicto. Es el más 569-5231-3293. En general recomendamos a la gente que nos escriban por WhatsApp, porque nosotros mismos somos los que contestamos el teléfono, entonces no siempre podemos contestarlo, pero cualquier duda, cualquier consulta que tengan, o si, por ejemplo, la primera vez que se atienden con nosotros y quieren saber la modalidad de la atención o lo que sea, nosotros podemos responder todo por ahí. Igual recibimos llamados, y esta es la vía de contacto oficial en la clínica, ¿ya? Perfecto. Y en cuanto a la dirección, la era Pasaje Fragata Libertad, número 59B, en la población Olombivana. Para los que se ubican en Chiguayante, está a un costado del Colegio Aurora de Chile. Excelente. Isabel, ¿dónde vi a mi peluchín? Oye, lo encontré tan bonito en la foto, pero ahí estaba cortadito de pelo, todo impecable, de hecho ya está en su tiempo. ¿Ustedes servicio de peluquería u otros tienen en la clínica? En este momento no estamos haciendo el servicio de peluquería, porque entre otras cosas la peluquería no genera aglomeración de gente. Exacto. Entonces lo que estamos haciendo en general es que cuando la gente nos pregunta y nosotros según lo que necesiten hacerle a su mascota, le podemos recomendar otros lados donde puedan ir a hacer las peluquerías. Ah, maravilloso. Pero por ahora no lo estamos realizando. Perfecto. Bueno, y ahí usted ve una foto de la clínica, que en general la entrada es un poco pequeña, entonces ahí para que se ubiquen dónde estamos, igual llama la atención el color de la clínica y el cartel que tenemos afuera. Y bueno, en realidad que está lleno de cartelitos afuera, del aforo máximo en general, que se permite una persona por mascota. Porque eso es súper importante recalcarlo, porque de repente se entiende que la gente tiene una salida al veterinario y van varias personas. Ya ahí nosotros recalcamos que en general insistimos por la salud de todas las personas y de nosotros también como profesionales, se permite una sola persona por mascota. Por mascota. Muy bien, Isabela. Mira, con respecto a la tenencia responsable de mascota, no sé si hay algo que agregar también importante que quizás se nos va y es importante mencionarlo. Sí, no, la tenencia responsable en este momento, sobre todo, súper importante mencionarla, porque en general la tenencia responsable es las obligaciones que uno adquiere cuando decide hacerse cargo de una mascota. Así es. Legalmente esto está regulado. Y tiene la ley de tenencia responsable, tiene varias implicaciones. En general, el objetivo es preservar la salud de nuestras mascotas, preservar la salud pública y evitar los daños o destrozos generados por las mascotas. Ya, y obviamente en el caso del maltrato animal y del abandono animal, condenarlo con multas o con cárcel. Súper importante mencionarlo actualmente, por lo mismo que conversábamos de las vacunas, porque de repente la gente se ha descuidado un poco con la salud de las mascotas o con los controles en general, y nosotros recomendamos que no se pierdan, porque eso igual es parte de la tenencia responsable de animales. Así es. Aparte de la identificación de estas bajo el sistema de Registro Nacional de Mascotas. Nosotros igual estamos haciendo también todo este tipo de servicios, implantación de microchip, esterilización, porque el control de población también viene de la mano con la tenencia responsable de mascotas. Y bueno, ahí en cuanto a pandemia, nosotros recomendamos que tenga la consideración que así como no podemos salir muy seguido, también consideran a las mascotas en cuanto a abastecimiento de alimentos, abastecimiento de medicamentos, porque eso igual implica parte de la tenencia responsable, porque nosotros debemos hacernos cargo de que nuestras mascotas tengan todo, o sea, tengan albergue, tengan su comida y en realidad tengan todo lo que corresponde para que su estado de salud sea el óptimo. Óptimo. Tocaste un punto súper importante con respecto a la esterilización, querida. Qué triste ver cuando andan muchos perritos en la calle, ¿cierto? Sí. En periodo de celo de las mascotitas, y realmente es una tristeza ver porque se corre riesgo en todo sentido. Principalmente, ¿cuál es la edad específica o el tiempo correcto para poder generar una esterilización? Ya. Mira, ahí es un tema que tiene varias aristas, pero en general nosotros recomendamos en las
en los machos y en las hembras, comenzar a esterilizarlos desde los 5 meses de edad, ya se puede. Ideal siempre que las hembras sea antes del primer celo, ¿ya? Y nosotros pedimos como requisito en general que las mascotas tengan su calendario de vacunas y antiparasitarios al día, por lo mismo, porque en la clínica al ingresar un paciente a cirugía, es un paciente que igual corre el riesgo de tener contacto con otras mascotas cuando queda hospitalizado, por lo tanto puede contraer algunas enfermedades. Y sí, desde los 5 meses de vida, nosotros ya estamos realizando la cirugía, exigimos un peso mínimo de 2 kilos, y en general en el caso de las perritas que en el momento que se realice la cirugía, que estas no estén en celo. Bien, bien. Estaba pensando precisamente y estaba escuchándote, Isabela, cuando tú mencionas que antes de una esterilización obviamente hay que respetar el conducto regular de sus vacunas y todo, ¿cierto? Como corresponde. ¿Y qué pasa? Mira, ¿qué pasaría? Me pongo en el lugar del que perdió la cuenta, del que a lo mejor tomó una mascota para tenerlo en su hogar, pero no tiene más antecedentes. ¿Es volver a cero? ¿Cómo se puede ahí ordenar el tema de la vacunación posterior a una esterilización? Ya, mira, en ese caso lo que nosotros recomendamos, igual hacer una evaluación previa. Acá en la clínica, al menos en cuanto a cirugía, la evaluación previa no tiene costo. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, calcular la edad de la mascota, ver el riesgo que tiene, por ejemplo, en el caso de las perritas, de volver a entrar en celo. Y en realidad tenemos que poner las cosas sobre una balanza y ver la posibilidad, tal vez, si es que en este momento la prioridad es esterilizar o en realidad hacer el calendario de vacuna, siempre y cuando tener la consideración que está ese riesgo de estar en hospitalizado. Ahora, claro, el riesgo es mínimo si yo, por ejemplo, lo comparo con que es una perrita que me traen, que en realidad es de la calle y que puede entrar en celo. Por ejemplo, nos han traído mascotas, o en realidad perritas que tienden a llegar muchas mascotas aquí afuera del CESFAM, en Chihuahua, antes suelen ser perritas, y en ese caso la prioridad es esterilizarla para que esa perrita no vaya a entrar en celo, porque normalmente son perritos que quedan afuera y los mismos funcionarios los alimentan, ¿ya? Entonces ahí, como te digo, lo que se recomienda es una evaluación previa y poner las cosas sobre una balanza para ver cuál es la prioridad. Muy bien, muy bien. Vamos a una breve pausa. Agradecemos a las personas que nos están viendo a esta hora de la noche. Vamos a retornar también con saluditos, comentarios, preguntas. Si ustedes tienen a esta hora de la noche, ningún problema, háganlas. Aprovechemos que está Isabela en esta noche, Monsalves Muñoz, médico veterinario. Una breve pausa y ya retornamos. Hola, soy Dayana Basaletti, candidata a concejal por Concepción. Soy comunicadora y capellán evangélico. Pertenezco a la ciudad más grande del sur de Chile. Tengo 39 años. Soy cristiana, esposa y madre de 2 bellos hijos. Al vivir y recorrer sectores de mi hermosa ciudad, me hace revivir la esperanza y concentrar mis fuerzas en mis importantes propuestas para este año 2021. Lo que respecta a la educación, salud, área social, cultura, emprendimiento, delincuencia y deportes. Basada en el área deportiva, la juventud será uno de nuestros importantes planteamientos dentro del Consejo Municipal, como ejes referentes de vida saludable, sin necesidad del consumo de alcohol o drogas, potenciando así el deporte como un gran recurso de estabilidad emocional y física. Concepción necesita que trabajemos sin promesas, con verdad, esfuerzo y compromiso. Hoy día, viernes 23 de abril de este año 2021, está con nosotros Isabela Monsalves Muñoz, médico veterinario, el cual estamos hablando hoy día de medicina veterinaria en la vida diaria en tiempos de pandemia. Hay unos consejos súper importantes, querida, y ahí nos hacen una pregunta, principalmente dice, ¿hay algún problema en dormir con las mascotas? ¡Wow! Gran pregunta. Sí, en realidad es un tema súper controversial igual. En general yo no recomiendo dormir con las mascotas, efectivamente porque las mascotas en general cuando duermen, nosotros podemos aspirar sus pelos, sobre todo porque la gente duerme, no es como con las mascotas de los pies, sino que ojalá abrazada con la mascota. Es un tema bien delicado porque en general lo que te comentaba que han traído muchas mascotas o se han adoptado muchas mascotas para los niños, y los niños tienden a querer dormir con sus gatitos o sus perritos, sobre todo cuando son pequeñitos. Ya,
Lo otro es que cuando ellos son cachorros, en general no es una molestia, un problema dormir con las mascotas, pero el perrito, el gatito se acostumbra y una vez que crece, nosotros queremos bajarlo porque ya en realidad nos pesa y terminamos generando un problema conductual en la mascota porque está acostumbrada a hacer algo y nosotros le estamos pidiendo que no lo haga, ¿ya? Y también esos problemas llegan comúnmente a la clínica por perritos que tienen trastornos conductuales, precisamente porque cuando eran cachorros tenían libertad de hacer algunas cosas que después en realidad no las pueden hacer, ¿ya? Exacto. También, insisto, el contacto directo con mascotas en general, aunque estén con todo su calendario de vacunas al día, siempre implica un riesgo, porque como te digo, gran parte de las Sí. enfermedades o patologías que podemos tener las personas se transmiten por mascotas. Y bueno, por ejemplo, también el tema de las pulgas, que de repente las mascotas pueden tener una que otra y nos pueden saltar a nosotros. Sí. Y sí, pues el tema de pelos. Oye, Ya, Isabela, perdón, dígame. y lo peor es cuando ya el perrito crece y se empieza a acostar al medio, ahí ya, Exacto. Sí. ahí ya se complica la Sí, situación en casa. exactamente. Sí. Bien, Erika, a ver, a Carlitos, ahí léenos este saludito. Erika Yáñez Venegas dice: muy bueno, felicitaciones a Isabela por su profesión. Se nota que lo hace con mucho amor. Muchas gracias. Bien. Así es. Así Muy es. bien, muy bien. Eso es. Bien, nosotros continuamos conversando con Isabela con respecto a las mascotitas y tienen la posibilidad de poder ustedes preguntar, también saludar y por supuesto salir de dudas. Hoy día estamos transmitiendo a través de streaming por Zona 8, Terremoto en Talcahuano, y mañana desde las 9 de la mañana estaremos en la plataforma del canal Gran Concepción. Así es que de a conocer este espacio para que puedan tener las opciones de profesionales recomendados por nosotros. Son amigos, son cercanos, creíbles y totalmente profesionales. Así que no tenga ninguna duda. En este caso, a contar con Isabela Monsalves Muñoz, quien es médico veterinario, y ponga sus mascotitas en buenas manos. Con respecto a los consejos a propietarios en épocas de pandemia, también es un tema muy importante, querida Isabela. Sí, mira, bueno, aquí en cuanto a los consejos durante la pandemia, nosotros también podemos tomarlo desde varios puntos de vista. Primero que todo, las salidas de las mascotas, porque igual, o sea, las mascotas, como te decía, no solo han sido un apoyo fundamental en cuanto al área emocional con los propietarios, sino que también han sido una Exacto. motivación para salir a hacer ejercicio. En general, ahora tenemos este horario de deporte, las personas salen a pasear con sus mascotas, lo cual está súper bien. Es un una instancia para que se desestresen tanto los propietarios como las mascotas, pero sí tienen que tener algunos cuidados, como por ejemplo al momento de pasear, sobre todo los perritos, que estos en realidad mantengan la distancia con otras mascotas. Nosotros en general tenemos la información de que las mascotas no pueden transmitirnos el COVID-19 a nosotros, pero sí pueden actuar como un medio de transporte de las gotitas que sí transmiten el COVID. Por lo tanto, si yo hago que mi perrito tenga contacto con otro perrito, nada me asegura que el otro perrito no vaya a estar contaminado con el virus. Se recomienda que al momento de volver o de retornar al domicilio, se desinfecten todos los accesorios que utiliza la mascota, ya sean arnés, correas, collares. Y en el caso de las mascotas, siempre realizar un lavado de patitas. Nunca utilizar productos corrosivos como amonio, cloro y esas cosas, sino que un lavado de patitas con agua y jabón de neutro es más que suficiente para desinfectar en las patitas que pudiesen traer algún contaminante del exterior. También las salidas al veterinario, exactamente lo mismo, porque el veterinario igual van a ir con sus correas, con sus arnés, y en el caso preciso de los gatitos, cuando ellos vengan en sus jaulas de transporte, en su bolsito de transporte, también se deberían desinfectar llegando a la casa. Nosotros, obviamente, en la clínica y en general todas las clínicas tomamos todas las medidas posibles para evitar la transmisión del virus, por lo tanto, todos los implementos que se utilizan están desinfectados, las mesas en las que se ubican las mascotas, etcétera, etcétera. Pero aún así, la salida a la calle y en general Sí.
El contacto con otras personas es lo que corre el riesgo, por lo tanto, insisto, la idea siempre es mantener la distancia, no solo nosotros, sino que nuestras mascotas también lo hagan. Ya, las recomendaciones, igual que nosotros le damos a los propietarios, es que en general siempre estén abastecidos de alimento y en el caso de que las mascotas tengan alguna patología de base, siempre tengan medicamentos a mano, que por lo menos estén abastecidos 1 o 2 meses, como nosotros mismos que salimos al supermercado en cantidades escasas, se supone que más o menos mensual, nos abastecemos nosotros, también deberíamos abastecer a nuestras mascotas, ¿ya? Súper. Lo otro también súper importante, y por lo mismo que mencionaba anteriormente, es que la recomendación es que las mascotas no deambulen de manera libre por la calle, porque igual se da harto en los propietarios que en realidad a la mañana los sueltan un rato y después la mascota retorna, porque entre otras cosas las mascotas que andan deambulando solas en la calle tienden a meterse a la basura, ¿ya? Exacto. Y la basura es uno de los principales focos de vías de transmisión de enfermedades, claro. Claro. Entonces, que sí. En general, eso es lo que nosotros recomendamos. También, por ejemplo, en el caso de que la mascota necesite algún grado de atención veterinaria, que es ahí donde entramos nosotros específicamente, que siempre tomen las horas de atención con anticipación y que en general asistan a la hora, que pregunten antes de ir si es que cuántas personas se permiten, por lo mismo, por el aforo máximo. Y en general, afortunadamente ahora se dio permiso para las mascotas que necesiten o que tengan alguna urgencia. La gente puede circular durante el periodo de toque de queda y en general en cuarentena. Exacto. Pero en ese caso, que busquen clínicas veterinarias que efectivamente atiendan urgencias, ya que si no, pueden terminar dando vueltas por muchos lados porque en general son pocas las clínicas veterinarias que sí atienden urgencias, ¿ya? Y lo mismo, o sea, al final es evitar deambular por todos lados con la mascota porque igual la estamos poniendo en riesgo a ella y nos estamos poniendo en riesgo nosotros como propietarios, ¿ya? Muy bien. Y bueno, en general el consejo principal para que todos nos cuidemos es que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, siempre se comuniquen con su médico veterinario para ver cuánta es la necesidad de tener que salir de la casa. Y por ejemplo, en el caso de los propietarios que estén con COVID positivo, que en casos activos, solo si es necesario, acudan a algún familiar o alguna persona cercana que no esté contaminada y que ellos puedan acudir para que se pueda atender a la mascota. Pero eso, en general que todos nos cuidemos. Bien. Es súper importante, por lo mismo que tú me decías, o sea, nosotros nos preocupamos mucho de más nuestras mascotas. En general, también está demostrado que tener mascotas puede ser un estrés, no por el hecho de tener a la mascota, sino que por la preocupación de qué puede pasar si yo no estoy y mi mascota queda sola. Entonces, exacto, también eso es una razón más para cuidarnos, no solo por nosotros, sino que por nuestras mascotas. Porque así también es. Nosotros los sí, podemos es verdad. Dejar desvalidos en general. Se da mucho, y por eso te lo comento, porque también lo he escuchado en la clínica en general, que por ejemplo, propietarios que terminan yendo a residencias sanitarias tienen que dejar encargadas sus mascotas, y en realidad al final termina siendo un sufrimiento y una angustia terrible no estar con ellos. Entonces, por lo mismo, a cuidarnos nosotros y a cuidarlos a ellos. Exacto. De hecho, Isabela, me están igual llegando 2 mensajes por WhatsApp de unas amigas que también ven el programa y comentarios que también veo a esta hora de la noche, así que las voy a aprovechar al tiro de saludar junto a Carlitos. Carlitos, danos esos saludos a esta hora de la noche, por favor. Ruth Cara dice, gracias por las recomendaciones que nos dan. Y tenemos otra pregunta también de Erika Yáñez Venegas. Dice, ¿hay algún remedio para que el perrito no bote pelos? Muy interesante, esa pregunta me interesa mucho, sobre todo. Sí, sí. Bueno, en general el proceso de pelecha, que es cuando las mascotas eliminan pelo, es un proceso natural. El pelo está en constante crecimiento, tiene distintas fases de crecimiento, entonces quien no bote pelos al 100% nunca lo vamos a lograr, ¿ya? Pero sí podemos evitar o disminuir la eliminación de pelo. Lo principal es, o lo que más se recomienda, es un alimento de buena calidad,
porque si tenemos un organismo que está bien nutrido, la piel está bien nutrida y por lo tanto la calidad de piel y de pelo es mucho mejor. Se recomiendan los cepillados constantes, que siempre el antiparasitario esté al día, y en el caso de que ya en realidad tú ves que el perro sigue botando pelo, una atención veterinaria, ya que es súper común que las mascotas tengan problemas de piel. Lo más común de ver en la clínica diaria son las alergias, y las alergias en general, como la barrera cutánea está alterada, las mascotas van a botar pelo. Así que Claro. remedio en específico yo no les puedo dar, pero sí les recomiendo un buen alimento, antiparasitarios al día, cepillado constante y atención veterinaria para evaluar qué es lo que pueda generar que la mascota esté botando demasiado pelo. ¿Ya? Eso, ir descartando, ¿cierto? Con lo básico que tú nos das para poder Exactamente. profundizar en caso de que aún eso no dé solución. Excelente. Muy bien, Isabela. Siguen llegando preguntas. Bien. Miren, dice, bueno, Ruth Jara otra vez, dice, ahora nos consulta, dice, ¿qué Bien, remedios Ruth. son los que debemos tener en caso de necesidad? Así como para tener la casa, ¿cierto? Ya. Ya, mira, en Bien. general los remedios a tener en la casa se recomiendan cuando las mascotas tienen alguna patología de base, por ejemplo, enfermedades crónicas, renales, pacientes con alergias crónicas, porque son pacientes que pueden tener crisis, los pacientes igual que tienden a tener convulsiones, se recomienda, o nosotros como médicos les recomendamos tener ciertos medicamentos SOS en la casa. Siempre, en realidad, más que qué medicamentos tener, yo les recomiendo nunca automedicar a su mascota. Hay un montón de medicamentos de uso humano que se pueden utilizar en las mascotas, pero también hay un montón de medicamentos de uso humano que no se pueden utilizar y en general los podemos terminar intoxicando. Siempre que tengan algún problema, traten de comunicarse con la clínica respectiva o de ver el tema de la atención, porque, insisto, en el caso de las mascotas que tienen alguna patología, se recomienda tener ciertos medicamentos. En el caso de que no, nunca automedicar. Bien, excelente. De hecho, nos preguntan también en el caso cuando ellos tienen unos comportamientos, dicen, extraños, como por ejemplo, excavan hasta de repente en la cama, la alfombra, y o se hacen de la noche a la mañana siendo grandes pipí. ¿Ah? ¿Ya? Esos comportamientos yo creo que es un lenguaje, creo yo, que ellos tratan de exteriorizar y, quizás transmitirnos algo en este mundo perruno. Ya, sí, mira, sí, en general cuando tenemos conductas que se les llaman las estereotipias, que son conductas que normalmente no se deberían ver en una mascota o que no Claro. tienen y de un día para otro las empiezan a desarrollar, esos son trastornos conductuales. Y en ese caso, nosotros recomendamos acudir a profesionales que en realidad estén especializados en conducta, ¿ya? Nosotros como médicos generales podemos ver otro tipo de patologías, también podemos diagnosticar algunos problemas de conducta, podemos darles consejos de qué cosas hacer, qué platos utilizar, cantidad de platos, en el caso de los gatitos, por ejemplo, cuántas cajas de arena y un montón de otras cosas, pero cuando ya se termina convirtiendo en un vicio o en un Claro. problema ya más grande, que de hecho lo más común que nosotros escuchamos en la clínica diaria es la coprofagia, o sea, que se coman sus heces, ya, y nosotros recomendamos en general un profesional que se Wow. especialice en conducta. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Todo Sí. un mundo, estas mascotitas. Ahí hay otro saludito. Exactamente. Otra pregunta. Dice, Amado Javier Muñoz dice, hola Isabela. ¿Con qué frecuencia se tienen que bañar los perritos? Bien, mira, como siempre he dicho, todo depende. Por ejemplo, si los perritos tienen alguna alergia o algún problema de piel en específico, nosotros dejamos baños medicados con cierta frecuencia, que normalmente son 1 o 2 veces a la semana, pero son esos casos en específico. Normalmente el baño común se debería realizar 1 o 2 veces en el mes. No más porque la mascota tiene su propio sebo, su propia grasita en la piel y que nosotros al bañarlo se la sacamos y si nosotros los bañamos muy seguido podemos terminar generando problemas de piel. Importantísimo. Muy, muy buena respuesta. De hecho, tomé nota aquí que lo importante es, no todos los excesos son malos. Así que qué Exactamente, bueno esta exactamente. indicación que tú nos das. Verdaderamente, tu asistencia, tu visita virtual ha sido una gran ayuda, Isabela. Tenemos aún
comentarios, también tenemos preguntas y principalmente quiero mencionar acerca, ya que nos queda bien poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar esta pregunta con respecto a lo que es las garrapatas. Hay opciones, pero ¿cuál es la mejor para poder paliar esta enfermedad, esta situación de las garrapatas en las mascotas? Ya, mira, en el caso de las garrapatas, yo personalmente en este momento lo que más recomiendo son las pastillas, pastillas para las pulgas. Ya las pastillas son productos nuevos que han salido al mercado, tienen mucha más eficacia, aparte de que no solo sirven para garrapatas, sino que sirven para pulgas, para piojos e incluso para ácaros de la sarna. Son súper fáciles de dar porque en realidad la mayoría son saborizadas, entonces tú se las das a la mascota, no tienes que estar luchando con la pastilla, sino que se las come nomás. Duran un buen tiempo, en general los productos más antiguos como las pipetas, los talcos, los sprays no están durando lo que normalmente duraban. Y lo que sí les recomiendo dar a toda la gente es que el control de ectoparásitos, que esos incluyen las garrapatas, lo hagan siempre todo el año. ¿Ya? Porque normalmente el común tienden a hacerlo solo durante el verano, porque solo en el verano hay garrapatas, ¿ya? Y lo otro que también es súper importante es que aparte de recomendar las pastillas, yo siempre recomiendo el control de pulgas y de garrapatas en el ambiente. Siempre evaluamos, yo siempre que tengo mascotas, les recomiendo evaluar si tienen tierra, pasto u otras cosas para ver la posibilidad de fumigar. Y dentro de la casa, ¿cuánto es el riesgo como para tener que echar algún tipo de aerosol contra las pulgas y las garrapatas? Ya, o sea, control de pulgas y garrapatas en el ambiente y en la mascota. Muy bien, excelente, Isabela. Son las 21 horas con 59 minutos. Siento que me senté y ya terminamos. Muy corto el tiempo. Rápido el tiempo. Y sin duda eso es muy bueno. Ah, verdaderamente queremos hacer lo mejor posible en esta área, por ejemplo, las mascotas, pero necesitamos la orientación profesional de ti y de todos tus colegas también y amigos que te acompañan en esta área tan profesional, que es necesaria que nosotros nos demos el tiempo y también podamos invertir en nuestras mascotas. Así es que, Isabela, no sé si quieres enviar saluditos, cariños a quienes te están viendo, a tu familia y, por supuesto, a nuestros televidentes. Bueno, sí. Bueno, primero que todo, yo vengo en representación acá de la clínica, así que saludo a todos mis compañeros de trabajo, a Marco, a Francisca, a Nicolás, a la Pauli. Son un tremendo equipo, a mi familia que me está viendo en este momento. Y en general a todas las personas, como tú bien dices, necesitan nuestra orientación, cualquier cosa no duden en escribirnos a la clínica, nosotros cualquier cosa podemos resolver sus dudas, en el caso de que haya que derivarlos, en el caso de que tengamos las cosas que necesiten, que haya que agendar ahorita, no duden en escribirnos. Y en general también saludos a todos mis pacientes de la clínica que son apañadores, que me van a ver, que en general confían en nosotros, que también es súper importante. Y bueno, agradeciendo también la invitación al programa. De nada, gracias a ti, Isabela. Te despedimos con mucho cariño. Deseamos que te vaya bien. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todos esos profesionales ahí en Chiguayante, en esa hermosa comuna. Un abrazo virtual y también a todos ustedes que nos han acompañado en esta emisión. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a eso de las 21 horas. Y, por supuesto, aquí con amigos del Bio Bio Profesionales a tus servicios. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Igualmente, Isabela. Saludos. Buenas noches. Que estén bien. Gracias. Chau, chau. Chao.